Olá, Belén. Buenos días. ¿Quieres empezar por presentarte tu nombre, edad, antecedentes en esta área de ciencia? Sí, hola Ana. Bueno, mi nombre es Belén Andrés, tengo 36 años y soy originalmente ingeniera de telecomunicaciones. Yo hice mi tesis en electromagnetismo en la Universidad Carlos III de Madrid y a partir de terminar mi tesis empecé a trabajar en el sector de espacio. A partir de ahí trabajé en Elecnor Deimos con el responsable de comunicaciones del satélite Deimos 2 y después en Rocket Lab en Nueva Zelanda, también como responsable de todas las comunicaciones y electromagnetismo del cohete del lanzador Electron. Después de volver de Nueva Zelanda, decidí empezar una startup de comunicaciones en España enfocada en espacio y en comunicaciones para satélites y en consultoría de lanzadores, además de desarrollar sistemas de comunicaciones para espacio también. Muy bien. ¿Cuáles crees que son las oportunidades y los mayores desafíos de las mujeres en la ciencia, en esta área de los pasos? Sí, bueno, por mi parte, en realidad, yo siempre he trabajado en startups o si no, en la universidad. Entonces, sí que es cierto que yo no he notado especialmente, o al menos no era consciente, de todas estas dificultades de las barreras de género en el startup. Donde sí se nota, por ejemplo, es cuando estás en posiciones más de management, hay tratos que sí que realmente se hacen entre chicos. Es una de las cosas que he notado. Sí que es verdad que he notado también he trabajado bastante fuera, fuera de España, fuera de Europa, y sí que noto también diferencia entre otros continentes y Europa. La forma también de pensar, por lo menos en España o en este tipo de países, pues lleva a esos diferencias culturales, Claro. digamos así. ¿Y cómo te interesaste en esta área? ¿Tú estudiaste en esta área y Bueno, yo creo que sinceramente me lo inculcó mi padre desde que era pequeña porque yo siempre quería saber cómo funcionaban las cosas y yo era la típica niña que en clase sí? me entretenía en desarmar los bolis y ver cómo funcionaban todos los bolis y así con todo. Entonces yo desarmaba las cosas, las volvía a montar, me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Entonces a raíz de ahí descubrí la ingeniería. Estudié teleco porque me encantaba la programación, después descubrí el electromagnetismo y fue a raíz de eso. Siempre he sido muy curiosa y siempre me ha encantado ver cómo funcionan las cosas y bueno, una cosa me llevó a la otra. Muy bien. ¿Y aún sentiste diferencias de género en tu área de trabajo? ¿Ahora mismo? Oh. Sí. En tus días de trabajo, ¿cómo ves Sí, esta cuestión? sí que es cierto que a día de hoy todavía hay una barrera cultural y sí que se nota, porque sobre todo en gente mayor que yo, Sí. sí que he notado esa barrera, no sé si tanto de género como de edad, pero sí que a día de hoy se nota. Es cierto que se nota mucho menos que antes, sobre todo en sí que nos toman más en serio, también hay más visibilidad, hay más mujeres. De hecho, cuando yo empecé, bueno, en la carrera de teleco éramos tres chicas o cuatro. Durante la tesis era yo solo de chicas, en casi todas las empresas donde he estado siempre he sido la única chica, pero bueno. Creo que también en realidad una de las mayores virtudes es, o una de las formas de normalizarlo, es no prestando atención a que hay una barrera de género, sino simplemente actuar como uno más. Claro. Y al final la gente te acaba considerando uno más. Ok. Y una mensaje final para otras mujeres que quieran iniciar su propio negocio. Pues yo les diría que se atrevan, que en realidad que esa barrera es cierto que existe, pero la mayor barrera está en nuestra mente. Y si se encuentran con algo, ir a por todas y al final lo consiguen. Prometo que lo consiguen.
Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros.